Lente Regional, noticias y opinión. Hola, seguidores de LenteRegional.com. Mucha atención, que la campaña de James Villanueva del Centro Democrático ha denunciado una situación de inseguridad en los municipios del norte del Caquetá, principalmente Cartagena del Chairá. Me encuentro con el candidato James Villanueva, a quien le preguntaremos qué es lo que está sucediendo, James. Bueno, para todos los caqueteños quiero informar que con preocupación recibimos la llamada de nuestros coordinadores de campaña de Cartagena del Chairá, de este municipio, donde le llegaron a un grupo disidente de las FARC manifestando que no pueden continuar con la campaña 103 en el tarjetón del Partido Centro Democrático. Esto nos preocupa muchísimo y fuera de ello nos dejan un mensaje claro que por favor nos abstengamos de ir al municipio de Cartagena del Chairá. Sin embargo, esta campaña ha decidido ir al municipio de Cartagena del Chairá, visitar a todos los del municipio, a los chairenses, vamos a visitarlos, porque precisamente aquí en el Caquetá no hay fronteras invisibles y nuestro llamado es a las entidades de seguridad, Policía Nacional, Unidad de Protección, Nacional de Protección, Ejército Nacional, que nuestra seguridad es importante, la de los florencianos y caqueteños, y que por ello los responsabilizo de cualquier circunstancia que pueda estar en contra de nuestra integridad. ¿Esto se replica en otros municipios de Caquetá o simplemente en Cartagena del Chairá? La información que tuvimos fue puntual, fue en Cartagena del Chairá. Sin embargo, tenemos también que denunciar que hemos sido objeto de quema de nuestra publicidad también en San Vicente del Caguán y en San José del Fragua, y que pues de todas maneras pedimos a las instituciones y entidades del Estado que nos puedan brindar las garantías necesarias para hacer todo este proceso electoral. Sabemos que vamos muy bien, sabemos que vamos a ganar, Dios mediante, con el favor de Dios y de la gente del Caquetá, el 103 del Partido Centro Democrático, pero sin embargo, con preocupación vemos estas cosas que están pasando y mucho más cuando la Unidad Nacional de Protección me envía un correo electrónico informando que me retira el esquema de seguridad que venía desde hace un año, que se componía de un chaleco antibalas y un botón antipánico, y creemos que en este momento tan coyuntural como candidato del Partido Centro Democrático 103, pues necesitamos las garantías necesarias. Bueno, pues es el llamado que hace James Villanueva a todas las entidades de seguridad para que garanticen su proselitismo y su campaña en el departamento del Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo. Un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, noticias y opinión. Belén de los Andaquíes celebra sus 101 años de legado y tradición y te invita a festejarlo y a disfrutarlo a lo grande. Y ahora que no estás aquí, alboradas, cabalgatas, actividades deportivas y culturales y un desfile de artistas en tarima. Pepe Calderón. De tanto intentarlo se acaban las ganas, no sé. La Sonora Dinamita. Los Vaqueros del Sur. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. DJ Jefferson y su showman junto a Leiner Moreno. Belén de los Andaquíes, 101 años de legado y tradición. Invita a Leonardo Ducuara, alcalde de Belén.